chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en La Pintana dentro del auto porque en una Ride X. ¿Por qué dentro del auto? Porque claramente si salgo me podrían robar la cámara y no es la idea, ¿ok? Y acabo de entrar a la Ride, o sea, hace un rato estoy esperando que empiece. Estoy esperando que empiece. Esta es mi primera incursión X, así que va a ser bastante bacán. Es mi primer Deoxys defensa, no tengo otro. En esta cuenta es lo único que tengo. Y las otras cuentas ya no las estoy utilizando, así que da lo mismo. Y espero que salga todo bien. Estoy dentro del vehículo acá esperando. Y no sé qué va a pasar porque va a ser bastante difícil y es bastante duro. Oh, lo bajaron, pero muy rápido. Y son 8 personas. 8 personas. ¡Wow! ¡Qué rápido! No había nadie, absolutamente nadie afuera. Así que no. Era imposible que llegara alguien. Yo dije en un momento no va a llegar nadie. No creo. Pero de la nada empezó a llegar gente. Así que fue bastante genial. O sea, poder llenar la ride y poder hacerla. Mucha gente comenta que. Estoy muy nervioso. Mucha gente comenta que este Pokémon en específico tiene mucha defensa y es muy difícil de bajar. Y sí, lo es. Pero igual de pasar 8 personas, hemos hecho bastante daño. Porque no somos tantas personas. Pensé que tal vez requería más gente esta raid, o sea. Pero por lo que veo, no. Por lo que veo. No es necesaria tanta gente. Pero todavía estoy pensativo en el hecho de que quiero completarla sí o sí. Y yo creo que sí la completamos. Por el tiempo que falta, estamos sobrados de tiempo. Y súper bien. Hace un calor bastante grande acá dentro del auto. No tengo el aire prendido ni nada. Estaba esperando y no quería bajarme del auto porque me da miedo. Y tampoco pensé que me tocaría esta raid aquí. Como que nunca pensé eso. Pero ya lo tenía asumido de que tenía que venir sí o sí porque necesitaba tener este Pokémon registrado. Ahora el tema es capturarlo. Yo siento que ya lo bajamos prácticamente. Así que no creo que sea muy difícil de. O sea, va a ser fácil bajarlo y probablemente sea más difícil capturarlo. Estoy muy muy nervioso. Quiero completar esta raid con muchas ganas. O sea, y sobre todo capturarlo. Eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es no poder capturarlo. Y tengo la cámara en la mano, tengo el teléfono en la mano. Está bastante difícil. No sé qué voy a hacer. Voy a ver si pongo de alguna forma la cámara para que me enfoque y todo. Y la tengo la cámara un poco hacia abajo porque no quiero que la gente que está afuera. O sea, hay un poco de gente, pero no quiero que vean lo que tengo, porque probablemente sea muy peligroso hacerlo. No digo que sea el peor lugar del universo, La Pintana, pero tampoco es el mejor lugar para venir a hacer una raid. Y yo vine hace una semana a ver un cliente aquí y por eso es que, bueno, había hecho una incursión de Bronzong y ahí fue donde saqué el pase X. Sin querer, ni siquiera me di cuenta de que era un gimnasio X. Simplemente estaba buscando el Bronzong Shiny y hice la raid y ya está. Ahora me llegó otro pase para la próxima semana que sí va a ser acá cerca, en mi casa, o sea, cerca de mi casa. No acá en La Pintana, sino cerca de mi casa. Así que eso va a ser más fácil, definitivamente. Ya lo hemos bajado y voy a poner esto. Yo creo que así. Ahí me va a ayudar un poco mi amor. Y con esto ya debería poder hacerlo tranquilamente. Vamos a ver. Ojalá que hayamos sacado bastantes caramelos. O sea, bastantes balls. 9. Ah, fuimos el mejor equipo. Eso está bastante bien. Ya, chicos. 1246. No sé si es que el IV es bueno o es malo. No lo sé. Y estoy más preocupado. Se me fue una.
Estoy más preocupado de capturarlo que cualquier otra cosa. Eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa en este momento es poder capturarlo. Salió. Porque es difícil y se va a ir. Probablemente lo vayan a cambiar a Dioxys. No creo que lo dejen mucho. No, atacó justo, weón. No quiero. No, saltó. No creo que lo dejen mucho más tiempo. Bien, bien, weón, bien, 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 bien. Lo capturé, lo capturé, lo capturé. Lo capturé, chicos, lo capturé. Estoy nervioso. No se me nota mucho, pero me tiré las manos. Estoy nervioso. Es algo que quería hace mucho rato y no lo tenía. No lo tenía ni nada por el estilo. Está registrado, como pueden ver. Y pensé que me iba a costar un poco más. Y fue un viaje muy largo. Fue un viaje de 40 minutos para llegar hasta acá y poder capturar este Pokémon. Que no demoró cuánto. Creo que 6 minutos. Pero creo que valió bastante la pena y estoy feliz con el resultado. Se viene otra más la próxima semana y espero que sea igual de bueno que esto. Amo hacer este tipo de raids, sobre todo cuando te llegan los pases. Lo difícil es acercarte a los lugares a hacer este tipo de raids, sobre todo en los lugares como el que estoy yo ahora. Y eso, pero por otro lado también quería comentar que estoy agradecido por el apoyo que me da la gente que me está siguiendo en el canal. No importa la cantidad que sea, lo importante es que me apoyan. Ha sido un tiempo muy duro para mí porque, no por el hecho de salir a jugar, porque me gusta mucho salir a jugar, sino por el hecho de que mi canal no ha estado yendo en subida, sino ha estado yendo en bajada. Y eso a veces me da como un poco de rabia y pena y como que sentimientos encontrados por ahí, porque al final le pongo mucho esfuerzo a esto para que salga adelante, pero yo sé que las cosas llegan solas con el tiempo y tal vez la gente no aprecie todo lo que uno hace en el momento o no entienda el esfuerzo que uno pone para que el canal siga adelante y todo el contenido sea subido los días, las ediciones y todo esto, más allá de que a veces no queden las mejores ediciones, uno hace lo mejor posible. Y este video no va a ser más que eso y bueno, y agradecerle a la gente que obviamente me apoya constantemente en el canal y que me ha seguido apoyando en el cambio que he hecho en el canal. A pesar de todo, han estado ahí y siguen ahí. Yo sé que mucha gente se ha desuscrito y se ha salido del canal, pero siento que al final se va a quedar la gente que es fiel a mí, o sea, al contenido que yo hago. Y creo que eso es lo más importante al final. Siento que es lo más importante. No hay cómo explicarlo, honestamente. No, ese es mi primero, honestamente, del día, pero no hay como, o sea, no hay una palabra como para decir que les agradezco mucho por todo el apoyo que me dan. Y más que todo eso, chicos. Este video va a ser solamente esto. No va a ser nada más. Así que nada, agradecerles nuevamente por todo el apoyo que me dan y este es nuestro primer Dioxys. Creo que no es bueno. No. Bueno, no es bueno. No importa. Queda registrado y eso es lo importante. Y bueno, espero que pasen muchas más aventuras dentro de Pokémon GO y seguir pasándolo tan bien como lo estoy pasando y agradecer a la gente que me está apoyando y a la gente que sale conmigo a caminar y también invitar a todo el mundo que quiera salir conmigo a caminar, que sea parte de Santiago, que viva acá en Santiago, que me escriban por correo, que me escriban por Twitter o por donde sea, o pidan el grupo de WhatsApp que tengo para si quieren juntarse, nos juntemos y la pasemos bien y compartamos este juego con más gente. Así que nada, más que todo eso, los quiero mucho y los veo en un próximo video. Cuídense.